Hola chicos, buenos días. Hoy en la clase de matemática vamos a aprender cómo sumar y restar 10 a un número utilizando el cuadro de números. Yo les voy a mostrar cómo podemos hacer para sumar o restar 10 utilizando el cuadro de números. Vamos a ver cómo es, así les muestro. Bien, hoy vamos a trabajar con el cuadro de números. Acá tenemos, por ejemplo, el cuadro de números. Yo les voy a mostrar esta partecita. Ahí está, que se vea bien. Y vamos a contar, por ejemplo, cuántos números hay en una fila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo tengo 10 números en cada una de estas filas. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Vamos a, por ejemplo, hacer cómo tendríamos que hacer para, por ejemplo, a 24 sumarle 10. Primero vamos a contar uno por uno y después vamos a ver una manera rápida de hacerlo. Por ejemplo, el 24 no lo voy a contar. Cuento a partir del otro, del que sigue, el 25. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando termino la fila, sigo abajo, ¿sí? Pero no acá abajo, sino vuelvo a empezar. Dijimos 5, 6, 7, 8, 9, 10. Llegaría al 34 si yo le sumo 10, ¿sí? Una manera rápida de hacerlo, como sabemos que en cada fila hay 10 números, si yo le quiero sumar 10 a 24, el número que está justo abajo me va a dar ese número, ¿sí? Si yo le quiero sumar 10 a 24, bajo un renglón y ese número es el resultado, o sea, 34, ¿sí? Lo mismo si tenemos que hacer una resta, ¿sí? Si yo a 24 le quiero restar 10, vamos a ir contando para atrás 10. Primero, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Llego al 14, ¿sí? Y lo mismo para restar 10, lo que tengo que hacer es subir un número. El número que está por arriba, justito arriba, es el número que me va a dar el resultado de 24 menos 10, o sea 14. Vamos a buscar otro número de la grilla. Ay, perdón. Por ejemplo, 41, ¿sí? Dijimos que para sumarle 10 me tengo que fijar en el número justo de abajo. El 41 más 10 me daría 51, el numerito que justo está abajo. Y si a 41 le quiero restar 10, me fijo en el numerito de arriba, o sea, sería el 31. Entonces, volvamos a repasar. Para restarle 10 a un número, me fijo en el número que está justo arriba. Y para sumarle 10, me fijo justo en el número que está abajo. ¿Por qué esto? Porque en cada una de las filas del cuadro de números, yo tengo 10 números, ¿sí? Bien, espero que hayan entendido cómo sumar y restar 10 a un número. Vieron que cuando el cuadro de números es súper fácil, tengo que ir, si le sumo 10, al número que está justito abajo. Si le resto 10, al número que está justito arriba, ¿sí? Espero que les haya servido y que después puedan hacer la actividad. Les mando muchos besos.